Si eres una persona con acceso a Internet, sabes que tienes acceso a múltiples plataformas, las cuales para poder acceder necesitas un usuario y una contraseña. Existe la creencia de que una contraseña es suficiente para proteger nuestros datos, pero en el vídeo de hoy vas a ver que no es suficiente. Voy a explicarte de qué manera se almacenan en las bases de datos y cómo los hackers son capaces de adivinarlas. Y voy a demostrar cómo una contraseña no es lo suficientemente segura como para poder proteger estos datos. Al final del vídeo enseñaré de qué manera podéis protegeros de una manera más eficaz, y todo lo que voy a demostrar aquí es en un entorno controlado. Por lo que no os entretengo más, y vamos directamente al meollo. Bueno, ya estamos por el PC. Voy a explicaros de qué manera se encriptan las contraseñas en las bases de datos. Simplemente vamos a utilizar uno de los tipos de encriptación, pero hay múltiples. En este caso vamos a usar de ejemplo MD5, uno de los sistemas más utilizados. Así que voy a poner un ejemplo. Como veis, este comando lo único que hace es imprimir por pantalla la contraseña hacker123. Es una de las contraseñas más utilizadas. Y lo estoy pipeando junto a MD5Zoom, que lo que va a hacer es encriptarlo en MD5. Y le damos a Enter, veis que nos muestra el hash. Un hash es una contraseña ya encriptada. Problema que para el experimento que vamos a hacer necesitamos retirar este guión. Por lo tanto, lo que voy a hacer es pipearlo con tr-d junto del guión para eliminarlo del final. Vamos a darle a Enter y como veis ahora tengo el hash sin el guión final. En este caso, para el laboratorio que he montado, lo que voy a hacer es añadir este hash a un archivo que se llame hash. Por lo tanto, le voy a dar a Enter. Y como veis, si le doy a ls, tenemos un fichero que se llama hash. Vamos a ver qué contiene. Le doy a enter a cat hash, lo que veis es el hash que hemos generado antes. Ahora, para la siguiente parte, una vez ya tenemos el hash, lo que queremos hacer es desencriptarlo. ¿De qué manera lo hacemos? Vamos a valernos de un diccionario. ¿Qué es un diccionario? Un diccionario es una lista gigante de palabras para, mediante fuerza bruta, poder romper un hash. Voy a enseñaros uno de los ejemplos más clásicos. rockyou.txt. En un montón de distribuciones de pentesting, como en mi caso Sparrot, ya incluye este wordlist. Vamos a darle a Enter y vais a ver toda la cantidad de contraseñas que alberga. Como veis, no para de sacar contraseñas. De hecho, para que veáis cuántas palabras tiene, vamos a dar wc-l y vamos a ver cuántas saca. En este caso, 14 millones de palabras. Esta es una lista de las más utilizadas en todo el mundo. Por fuerza bruta, vamos a intentar descifrarla. Para descifrarla, vamos a utilizar una herramienta muy conocida llamada Hashcat. En el comando lo que estáis viendo es hashcat-m0 para indicar que el modo 0 es MD5. Hash es el archivo que hemos creado antes, seguido del diccionario que vamos a utilizar, en este caso rockyou.txt. Vamos a darle a Enter y vamos a ver qué pasa. Vale, como veis, no ha tardado absolutamente nada. Yo en mi caso estoy utilizando un procesador que es un Intel Xeon E5-2689. En mi caso estoy utilizando un Xeon como procesador, pero aunque usásemos uno más lento también iría bastante rápido. Como veis, no ha tardado nada en descifrar la contraseña. Vamos a ver qué información nos está arrojando. En este caso vamos a ver el device con el cual estamos descifrando la contraseña. En mi caso es un Intel Xeon, que es el procesador que estoy utilizando, un E5-2689. Esto es un procesador de servidor. Con un procesador más lento también se descifraría bastante rápido. Seguimos bajando, podéis ver que ya tenemos aquí la contraseña descifrada. Tenemos tanto el hash como la contraseña que nos arroja. En este caso ha logrado descifrar que es hacker123. Podemos ver el estado, que en este caso es cracked. Podemos ver el tipo de hash, que en este caso es MD5, y podemos ver el tiempo que ha tardado, en este caso 0 segundos. Por lo tanto, veis que una contraseña, si es bastante insegura, puede ser descifrada muy rápido. Vamos a pasar a la siguiente parte, que es cómo crear nuestros propios diccionarios. Se pueden hacer diccionarios personalizados de una manera muy sencilla. Para ello vamos a utilizar una herramienta que se llama Crunch. Para este caso vamos a utilizar Crunch con el parámetro 1 al 4. Lo que nos va a sacar son todas las combinaciones posibles de letras desde la A hasta la D. Por lo tanto, vamos a darle a Enter y vamos a ver que nos está diciendo que va a ocupar 2 mega. Como veis, empieza a generar todas las combinaciones posibles. Aquí en este caso ZZZ, si vamos un poco arriba ZZVP, y si vamos tirando hacia arriba, vemos que son todas las combinaciones posibles. Esta herramienta todavía es más potente, podemos aplicar ciertos filtros. Bueno, para este ejemplo vamos a utilizar un filtro personalizado. Como veis, tengo crunch del 8 al 8, menos T para indicar que es un filtro personalizado, y voy a poner prueba seguido de dos porcentajes. ¿Por qué he puesto dos porcentajes? Como bien sabéis, mucha gente utiliza su propia fecha de nacimiento como contraseña. Entonces va a generarnos todas las combinaciones posibles detrás de prueba. Por lo tanto, vamos a darle a Enter y nos va a generar, como estáis viendo, prueba 99, prueba 98, prueba 97, y así todas las combinaciones posibles. Podríamos añadir tantos porcentajes como queramos. Si le damos a Enter, en este caso va a añadirnos 4 números distintos. Vamos a darle a Enter y como veis nos ha generado todas las combinaciones posibles. Si este diccionario lo combinamos, por ejemplo, con rockyou.txt, tenemos un diccionario bastante sólido. Muchos cibercriminales utilizan esto para hacer ataques dirigidos. Por lo tanto, uno de los consejos es no utilizar contraseñas con esta clase de números. Intentad evitar el poner fechas de cumpleaños o fechas conocidas. De esta manera nos podemos evitar este tipo de ataques. Ahora, para la siguiente parte voy a enseñaros algunas medidas de mitigación.
Os voy a explicar uno de los métodos que utilizan los cibercriminales para poder acceder a estas listas de liqueos. Y como veis, voy a utilizar esta plataforma que se llama HiFi Bitpwned. En este caso voy a utilizar un correo de prueba que se llama prueba@gmail.com. Le vamos a dar aquí y como veis pone oh no Pwned. En este caso vamos a ver que tenemos 72 filtraciones. Si bajamos un poco vamos a ver en qué plataformas ha sucedido el liqueo. Y si nos fijamos en uno de los liqueos, como puede ser Dailymotion, vamos a ver que en 2016 hubo un liqueo. Y en este caso podemos ver que se filtró tanto el email como las contraseñas y los nombres de usuario. Estas listas las tienen los cibercriminales porque se han filtrado. Y las utilizan para poder acceder a estas cuentas. Por lo tanto, la medida preventiva sería comprobar en esta plataforma si nuestro correo ha sufrido algún liqueo. En caso de que lo haya sufrido, cambiar la contraseña de inmediato. De esta manera nos evitamos que puedan acceder a nuestra cuenta. Otra medida preventiva es la de securizar nuestras contraseñas. ¿De qué manera lo podemos hacer? Existen múltiples plataformas que nos permiten generar contraseñas aleatorias, pero a mí la que más me gusta es la de Secure Password Generator. La manera de usarla es muy sencilla. Lo que vamos a hacer es marcar todas las casillas que veis aquí. Le decimos que la contraseña tenga una longitud más grande posible, voy a poner en este caso 90 y vamos a darle a generar. Como veis, yo lo que suelo hacer es generar varias contraseñas y una vez tengamos una que nos convence le damos a copiar. Y luego esta contraseña, una vez la tengamos, la tenemos que almacenar en algún sitio seguro. Podemos utilizar un gestor de contraseñas, yo recomiendo KeePass, yo lo uso de manera habitual y es bastante cómodo. Como parte final vamos a pasar a las conclusiones y a la despedida del vídeo. Bueno, como habéis podido comprobar, una contraseña no es lo más seguro que existe y como medidas preventivas lo que yo recomendaría sería lo que habéis visto al final del vídeo. Una contraseña lo más robusta posible, con todos los caracteres que podáis, pero una de las mejores medidas es utilizar un segundo factor de autenticación. Podemos utilizar nuestro propio móvil recibiendo un SMS con biometría y una de las cosas que a mí más me gusta es utilizar un dispositivo físico. Expliqué las 10 curiosidades del Flipper Cero que podemos utilizarlo como llave y así a la hora de loguearnos en cualquier página podemos utilizarlo para acceder, de tal manera que si alguien intenta robarnos, aunque tenga nuestra contraseña, podemos defendernos precisamente con un dispositivo como este. Ya que si alguien intenta quitarnos nuestra cuenta, podemos defendernos con un dispositivo como este, pese a que tenga la contraseña. Bueno, por mi parte nada más, si os ha gustado el vídeo suscribiros, dejad un like que siempre ayuda y poned un comentario que siempre os leo. Así que nada más y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.